buenas tardes. Nuevamente para mí es un gran privilegio y un gran honor poder estar aquí frente a ustedes en los estudios del canal Aspa Visión para estudiar, meditar y, porque la Escritura lo dice, debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Debemos estudiarla, debemos profundizarla. Y es necesario que lo hagamos a la luz de la guianza del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar nuevamente para rogarle al Señor que sea Él quien nos guíe, quien nos dé la inteligencia, quien nos dé la comprensión de lo que Él nos quiere decir en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a Ti, confiando en la misericordia de Tu Espíritu Santo, quien es Dios bendito por los siglos de los siglos, presente en la tierra, gracias a la promesa divina de Jesucristo, que estaría con nosotros y en nosotros todos los días. Gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia, por tu amor, pero sobre todo, gracias por revelarnos la salvación en Jesucristo, el amado Hijo unigénito de Dios. Gracias, Espíritu Santo, te estamos dando en esta tarde y te estamos rogando que seas tú el que nos guíe, nos dé inteligencia, sabiduría y comprensión en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo creemos. Amén y amén. En esta tarde, aunque no tiene realmente nada que ver o algo que ver, pero no es precisamente el tema que vamos a abordar, quisiera concluir con el tema de uno de los estudios anteriores, que era sobre la unción. Y los que vieron ese programa o estuvieron en ese estudio recordarán que básicamente hablamos de la unción en relación a dos reyes, al rey Saúl y al rey David. Por supuesto que nos hizo falta y nos hace falta, probablemente en un programa futuro vamos a poder platicar sobre eso, vamos a poder analizar eso, el concepto de la unción en la iglesia del siglo XXI. Pero yo quisiera terminar o concluir o cerrar el programa del tema de la unción simplemente con los versículos que nos que realmente son el origen de esa ceremonia, de ese acto de la unción, para que nosotros tengamos el concepto casi completo, ¿verdad? O completo en su mayoría, al menos desde el punto de vista veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento. Y es realmente para qué era la unción o cuándo comenzó el rito de la unción y con qué fines. Entonces vamos a leer en el capítulo 25 del libro de Éxodo, en el verso 6, que nos habla acerca de los elementos que se pidieron como ofrenda para la construcción del tabernáculo. Y aquí nos dice que se pidió aceite para el alumbrado, pero se pidieron especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. O sea, que el aceite de la unción tenía especias. Así que estos simplemente son los materiales con los cuales se hacía el aceite de la unción. Eso quiere decir que el aceite tenía cierto aroma, porque recordemos que las especias siempre tienen aroma. Ustedes inmediatamente identifican el aroma a ajo, que es tan penetrante, que digamos a mí personalmente no me gusta. El aroma a cebolla o el olor, como decimos, a orégano, a albahaca y a las diferentes especias, de las cuales por supuesto que las señoras son las que más conocen, o los cocineros profesionales o chefs. Ahora vamos a irnos a Levítico 8:10, que es donde realmente vemos que ya está hecho el aceite y por primera vez se utiliza. ¿Y con qué fines se utiliza? Entonces estamos en el libro de Levítico, capítulo 8 y verso 10, que dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Ungió, o sea, untó el aceite sobre, imagínense ustedes, sobre todas las cosas que estaban en el tabernáculo
y las santificó, o sea, las apartó. Ese acto de ungir era únicamente para apartar. Estas, todas las cosas que estaban en el tabernáculo, ustedes recuerdan que estaba el candelabro de oro, estaba la mesa de la proposición o de los panes, estaba... había más, estaba el altar para los sacrificios, estaba el recipiente para el lavacro, se llamaba, ¿verdad? Para lavarse. Había muchos elementos dentro del tabernáculo y Moisés dice que los ungió. Y estamos hablando de cosas, pero vean qué pasó. Dice, y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos los utensilios, la fuente y la fuente y su base para santificarlos. Entonces estábamos hablando del altar del sacrificio. Él dice que simplemente roció sobre el altar. O sea, ya sabemos qué es rociar, ¿verdad? Él no untó el aceite de la unción, sino que lo roció. Así que este fue un acto para santificarlos. O sea, definitivamente para consagrarlos. Recordemos que el sinónimo o la comprensión que tenemos que tener acerca de santificar es consagrar. Sencillamente estos elementos eran única y exclusivamente para el uso de Dios. Era prohibidísimo que estos utensilios se utilizaran para otra cosa, en primer lugar. En segundo lugar, era prohibidísimo, estaba prohibidísimo que cualesquiera otras personas que no fueran de la tribu de Leví, por eso aparece en el libro de Levítico. Recuerden ustedes que la tribu de Leví fue la que fue electa para poder, o elegida, para poder ser los sacerdotes y todos los que servían en el tabernáculo, ¿verdad? De esa tribu de Leví, entonces vienen obviamente los levitas, que eran específicamente, de allí se tomaban, allí se nombraban a los sacerdotes. Pero el punto aquí es que él está rociando el aceite para santificar. Ahora miren qué pasa en el verso 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces aquí simplemente estamos viendo que en el caso de Aarón, que obviamente era el hermano de Moisés, pero en este caso estaba siendo ungido o estaba siendo santificado o apartado para que fuera el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, a él sí lo ungieron, es decir, sobre él sí derramaron, porque está la palabra derramar, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. O sea que lo mojó, lo empapó, le puso suficiente aceite y lo santificó. Ahora vamos a pasarnos al verso 30, porque dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Así que el aceite de la unción, definitivamente en este contexto, que fue realmente el inicio del uso del aceite, que simboliza, después lo podríamos estudiar, ha simbolizado desde el principio la presencia de Dios, o ha simbolizado nada menos que la persona del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo. Tiene varios simbolismos, pero básicamente, si nos damos cuenta, acá solamente lo está tomando como un elemento santificador, o sea, un elemento que simplemente es para santificar. No está hablando de que a raíz de que estas personas fueron ungidas recibieran algún tipo de poder, porque para eso tendríamos que estudiar el concepto de la unción ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero obviamente estamos hablando nada menos que de Dios Espíritu, de la presencia real, solo que por supuesto invisible, de Dios sobre una persona y en una persona. Porque recuerden que Jesús ofreció que estaría en nosotros y sobre nosotros. En ese caso lo ofreció para los discípulos y les ofreció que iba a estar con vosotros y en vosotros, le dijo él a los discípulos, y luego lo podemos tomar también para nosotros. Y los que hemos tenido la bendita suerte y la
el privilegio enorme de recibir esa presencia, ese bautismo del Espíritu Santo, sabemos de qué estaba hablando Jesucristo. Ahora quisiera entrar realmente al tema de hoy, que, como les decía, realmente no tiene aparentemente mucha relación con el asunto de la unción. Pero el tema de hoy es acerca de quién es realmente la esposa del Cordero. Y pues definitivamente que es otro tema, no tiene aparentemente mucha relación con el tema de la unción. El tema es entonces, ¿quién es realmente la esposa del Cordero? ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos sabemos que existen diferentes denominaciones, la mayoría, tal vez no todas, pero la mayoría de iglesias de este canal son de la denominación pentecostés o neopentecostés. Quizá hay algunas iglesias un poco más tradicionales, como las iglesias pentecostales de las Asambleas de Dios, que no son, digamos, son pentecostales, pero son un tanto tradicionales en ciertas cosas, ¿verdad? Recuerden ustedes que al principio en iglesias como Asambleas de Dios, los hombres tenían que sentarse de un lado y las mujeres del otro. No podían sentarse a la hora del culto dentro del templo. Hombre y mujer, aunque fueran esposo y esposa, tenían que sentarse todos los varones de un lado y todas las mujeres del otro. Entonces, además, recordemos que ya hemos hablado acerca de ciertas denominaciones cristianas en las cuales la mujer debe llegar vestida, debe usar vestido, o debe llegar vestida con vestido y no con pantalón, ¿verdad? Entonces, las que usan pantalón son solo visitantes, o todavía no son cristianas, o son recién convertidas y tienen que entrar al proceso de llegar a ponerse vestido. Y por supuesto, el tema en relación a quién es la verdadera esposa del Cordero, que obviamente no puede ser esposa sino hasta que se case, o sea, hasta las bodas del Cordero. Mientras tanto, ¿quién es la verdadera novia del Cordero? Resulta que las iglesias de denominación pentecostés y neopentecostés hemos creído que la iglesia de Jesucristo es la novia del Cordero. Pero yo sencillamente quiero esta tarde mostrarles a ustedes, no que yo creo otra cosa, sino que simplemente mostrarles a ustedes que hay otras interpretaciones que se le ha dado a las escrituras que dan respuesta a esta pregunta: ¿quién es la esposa del Cordero? Entonces, veamos, vamos a empezar en primer lugar con que en Apocalipsis 19:6 se habla de las bodas del Cordero. Así que vamos a abrir la escritura en Apocalipsis 19:6 para leer lo que sencillamente dice allí. Esta tarde quisiera que fuera todo más bíblico, en el sentido de que fueran ustedes los que si desean anotar algo, o si se les queda más o menos las citas, puedan ustedes posteriormente analizarlas, posteriormente estudiarlas o meditar al menos en estas escrituras para tener un criterio completamente bíblico acerca de cómo debemos ver este tema de la novia del Cordero, y que por supuesto que se cumplirá en las bodas del Cordero, de las que vamos a leer a continuación en Apocalipsis 19, del verso 6 en adelante. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor Dios, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, está relacionando de alguna forma la vestidura de lino fino, porque está diciendo: ¿qué es el lino fino? El lino fino es
las acciones justas de los santos. Y sabemos que los santos somos los que precisamente hemos sido apartados para Dios. Así que en cierta forma sí tiene que ver con, recuerden ustedes que casi todos los temas de la Biblia están muy relacionados, porque la Escritura tiene una serie de temas que realmente no son en cierta forma temas ni comunes ni corrientes, ni temas para todos. Es decir, hay temas específicos para la gente, como lo dice la Biblia, para los gentiles, para los que no son judíos. Y como recordarán ustedes, resulta que nosotros los cristianos hemos venido a ser el pueblo de Dios desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Pero ya hemos estudiado acerca de quiénes son los verdaderos judíos y acerca de eso. Pero el punto es que nosotros tenemos claro el concepto de iglesia, ¿verdad? El problema es que algunas denominaciones o algunos teólogos o algunas corrientes teológicas no aceptan precisamente que las interpretaciones que nosotros le hemos dado o las interpretaciones en las que nosotros hemos creído acerca de que la iglesia, o sea, todos los cristianos, somos realmente la novia del Cordero, la que va a ser la esposa del Cordero. Entonces, aquí sencillamente nos está diciendo hasta el verso 9, incluso dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces va a haber, según el Apocalipsis, bodas del Cordero. ¿Y con quién se va a casar el Cordero? Obviamente con su novia. El punto y la pregunta de este tema, de esta tarde, de este programa, es ¿quién es la novia del Cordero? Porque nosotros, como repito, tenemos un concepto, pero debemos también considerar que hay otros conceptos, hay otras interpretaciones acerca de este tema. Ahora veamos, por ejemplo, en Efesios 5:23, que obviamente siempre es el Nuevo Testamento y siempre es el concepto de la novia del Cordero, ¿verdad?, que va a ser su esposa, desde el punto de vista del apóstol Pablo. Veamos lo que dice Efesios en su capítulo 5 y verso 23 al 32. Vean ustedes, dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces está hablando de un marido humano que es cabeza de una mujer humana, pero lo está comparando con Cristo, que dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ya en este sentido, nos está haciendo ver que Cristo es el marido de la iglesia, ¿verdad?, la cual es su cuerpo y él es su salvador, ¿verdad? Ahora dice, así que como la iglesia, fíjense bien, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a leer hasta el verso 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Vuelve otra vez, está haciendo la analogía, fíjense bien, entre el marido y la mujer. Entre el marido y la mujer humana, ¿verdad? Que ya sabemos que realmente no existe un matrimonio ni cristiano, ni no cristiano, ni de ninguna religión, ni no sé qué decirles, por más espiritual que sea, un matrimonio entre un pastor y su esposa, que es la pastora, entre comillas. No existe un solo matrimonio en la tierra que no tenga discrepancias, o sea, que no tenga ciertas cosas en las cuales definitivamente no se ponen de acuerdo, porque son dos personas diferentes, a veces de edades diferentes. Entonces, si el esposo es mucho mayor que la esposa, ella obviamente tiene un criterio, tiene unos gustos y el esposo tiene otros. Y nosotros ya sabemos acerca del matrimonio, que es una de las relaciones o instituciones humanas que en este caso, como cristianos, la reconocemos como una institución divina, pero que no por ello carece de problemas. Siempre hay problemas en el matrimonio y hemos oído, incluso ya para nosotros es algo normal, digamos, hasta cierto punto, hemos oído de divorcios de cristianos, incluso hemos oído de divorcios de pastores. Recientemente, yo creo que ustedes han escuchado del divorcio del apóstol, entre comillas, ¿verdad?, que tiene su iglesia en Miami, pero es un apóstol centroamericano, porque él es hondureño, del apóstol Maldonado,
divorciándose de su esposa. Y hemos oído también que la esposa ya divorciada se constituyó en pastora de una iglesia. Así que esto es un tema real en el siglo XXI y lo estamos viendo, lo estamos oyendo, los medios de comunicación en ese sentido no mienten, digamos, tal vez exageran, pero el punto es que esto se da. Ahora volvamos acá y estamos, Pablo está comparando nada menos a la iglesia y a Cristo, o a Cristo y a su iglesia, con el marido y la mujer. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, fíjense bien qué importante, para santificarla, para apartarla, para consagrarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, había también un rito de limpieza a través del agua. El agua también ha sido un elemento de limpieza, y por eso recuerden ustedes que Juan el Bautista utiliza la inmersión en el agua, pero recuerden que en este caso la inmersión no era para lavar pecados, sino que simplemente era un símbolo de muerte al hundirse en el agua y de resurrección al salir. Tiene otra interpretación. Sin embargo, esto ya se usaba, y no solamente en la iglesia, en el pueblo de Israel, sino que ya se usaba y se ha usado y se sigue usando en diferentes culturas la creencia en la purificación a través del agua, ¿verdad? Entonces, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y estábamos leyendo en el Apocalipsis que voy a regresar, porque esto es, digamos, algo como paralelo, porque es precisamente la doctrina por la cual nosotros hemos creído que la iglesia es la novia del Cordero y es la que se va a convertir en la esposa. Pero recuerden que la razón de este estudio es también plantear otros puntos de vista u otras interpretaciones, para que sepamos que existen teólogos y existen denominaciones, no sé si todas cristianas, pero existen puntos de vista que son completamente opuestos al nuestro, de que creemos que la iglesia es la novia y se va a convertir en la esposa. Recuerden que estábamos en Apocalipsis 6:9, donde leíamos acerca de lino fino. Eso es lo único que quiero leer. Dice, capítulo 19, sí, estoy mal, 19:6, cuando nos dice, y verso 8, y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces estamos hablando de que la esposa del Cordero del Apocalipsis se le concedió que se vistiera de lino fino, que es algo limpio, que representa limpieza moral. Y dice que además está limpio y resplandeciente. Y en Efesios nos habla acerca de la analogía entre Cristo y la iglesia, que es como lo dice aquí mismo, una comparación entre el esposo y la esposa. Pero dice el 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, que el punto de que no tenga mancha tiene que ver en Apocalipsis con que es lino fino y resplandeciente. Así que hay una relación. Dice en el verso 32, por lo demás, perdón. Vamos a ver en el 3:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros unos de los otros. En el verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, aparentemente, si ustedes lo ven así, nosotros hemos entendido que aquí está haciendo Pablo la analogía entre marido y mujer, y está comparándola con Cristo en la iglesia. Entonces, por eso es que muchos, digamos la mayoría de cristianos evangélicos, creemos que la iglesia es la novia del Cordero. Pero también vamos a ver qué dice en Apocalipsis 21:9. Fíjense ustedes que existe otra interpretación acerca de quién
va a ser la esposa del Cordero. Y está aquí mismo en Apocalipsis 21:9. Y entonces lo vamos a leer para que ustedes, los que no lo han leído, o los que no lo recordaban, o los que siquiera no lo sabían, también existe otra interpretación de quién es la esposa. Vean ustedes en Apocalipsis 21:9, estoy siempre en la Biblia Reina Valera del 60, y dice: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces está hablando de la misma esposa de la que estaba hablando el capítulo 19 con el que comenzamos a leer. Vean en el verso 10, estoy leyendo literalmente el Apocalipsis capítulo 21, verso 10. Y me llevó en el Espíritu, y aparece con mayúscula Espíritu, porque es el Espíritu Santo, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. O sea, fíjense bien, le dice, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Cuando dice la desposada, se refiere a que ya se casó con ella. No le dice la futura esposa, sino se dice la desposada. O sea, le va a mostrar a la esposa. Ahora, ¿quién es la esposa? Y entonces en el verso 10 dice: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró a la iglesia. No dice a la iglesia. Fíjense bien lo que dice literalmente: y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Verso 12. Estoy leyendo literalmente lo que dice. Ustedes lo pueden encontrar allí en el Apocalipsis, lo pueden leer conmigo juntamente los que tengan la versión de la Reina Valera del 60. Dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, está hablando de la ciudad, está hablando de puertas, está hablando de que cada puerta tiene el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Entonces no está hablando de una muchedumbre de personas, y no está hablando literalmente de una persona tampoco, ¿verdad? De un grupo de personas. Está hablando en sí de la ciudad, del edificio, porque está hablando de las puertas. Dice verso 13: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, fíjense bien, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, que aparte tenía 12 columnas, dice, tenía 12 cimientos, pero aparte de que en las puertas tenían los nombres de las 12 tribus, vemos que también están los nombres de los apóstoles del Cordero. O sea, está hablando de columnas, porque dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Está hablando de una ciudad, no está diciendo para medir, para conocer la cantidad de personas. No está hablando de personas, o sea, no está hablando en sí de un grupo de judíos o de un grupo de cristianos, de personas, porque está hablando de medir, y no está hablando de llevar una cantidad, de un número que nos da el resultado de un censo, ¿verdad? Para saber cuántas personas hay ahí. No está hablando de personas. Dice: la ciudad se hallaba establecida en un cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la altura y la anchura de ella son iguales. Y yo me permití averiguar acerca del estadio. El estadio antiguo, o sea, estadio es una medida de, además de que el estadio, ya sabemos nosotros que es el campo donde actualmente se hacen juegos de fútbol, básicamente, pero también en los estadios se hacen los Juegos Olímpicos y se hacen juegos. En la antigüedad, el estadio, además de ser el lugar donde se hacían los deportes, porque recuerden que eso viene desde los griegos,
que inventaron, que prácticamente son los autores de los Juegos Olímpicos. Eso surgió en Grecia, ustedes saben, unos 5 o 6 siglos antes de Cristo. Y la palabra estadio es una medida de longitud. Y hay diferentes medidas que le asignan al estadio. O sea, hay un estadio egipcio que mide 185 metros. O sea, un estadio. Pero dice que tenía 12.000. Lo voy a volver a leer. Dice, y se midió su... Perdón. La ciudad y su longitud es igual a la anchura, y se midió la ciudad con la caña. 12.000 estadios. O sea, que mide 12.000 veces 185. Y yo sencillamente hice la operación y resulta que 185 por 12.000 son 2.220.000 metros, que equivale a 2.200 kilómetros. Así que la ciudad tenía de perímetro 2.200 kilómetros. Está hablando de una ciudad. Así que díganme ustedes acá, según este contexto y según lo que el mismo ángel le dice, yo me llevo la sorpresa de que yo tenía el concepto de que la esposa del Cordero iba a ser la iglesia. Entonces se casa con la novia, que es la iglesia. Cuando ella ya es su esposa, sigue siendo la iglesia, ¿verdad? Porque no se convierte en otra cosa. O sea, no se convierte la iglesia en una ciudad. Sin embargo, aquí la definición que le está diciendo, o que le está dando el ángel a Juan, el teólogo, o sea, Juan, el autor del Apocalipsis, es que le dice claramente, vemos en el verso 9, yo te mostraré la esposa del Cordero, y la llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Entonces vean ustedes cómo definitivamente aquí tenemos que ya no es la iglesia, sino que está hablando claramente de una ciudad, de la ciudad de Jerusalén, que es la Nueva Jerusalén. Incluso aparece el título en porque hay pasajes, ustedes conocen la Biblia de la Reina Valera, tiene pasajes que los teólogos o los editores o los biblistas se han permitido agregar, que no son, por supuesto, notas o títulos que hayan puesto los autores. La carta es solo un documento, y nosotros sabemos que históricamente se fueron dividiendo por versículos, por capítulos, y también cada cierta cantidad de capítulos, según el tema del que hablaba, se etiquetó. Y aquí tenemos la etiqueta o el título, la Nueva Jerusalén. Entonces esto termina acerca de hablar de la iglesia. Dice todavía en el verso 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, fíjense bien, es el templo de ella y el Cordero. O sea que está hablando del Cordero a la vez en esta definición de quién es la iglesia, y dice que no vio templo. ¿Por qué? Porque el templo dice que es el Señor Dios Todopoderoso, Él es el templo y el Cordero. Y el Cordero, hemos visto que las bodas son del Cordero, o sea, el que se casa es el Cordero, el esposo es el Cordero. Y entonces aquí nos están mostrando a la desposada, como que si el Cordero se hubiera casado con la iglesia, y es algo difícil de comprender. Alguien nos podría decir que no, que es un lenguaje figurado y que no hay que interpretarlo literalmente. Ustedes saben que hay varias corrientes de interpretación. Cuando nosotros no interpretamos la escritura, sino literalmente la leemos y la creemos tal cual dice, entonces ustedes saben que eso se le llama literalismo. Pero sabemos que en la iglesia pentecostés y en varias denominaciones hay pasajes que se espiritualizan, o sea, que se les da una interpretación espiritual, porque nos dicen, no, lo que quiso decir no es esto, sino que está usando un ejemplo de la tierra sencillamente para que nosotros entendamos las cosas del cielo. Recuerden ustedes que Jesús mismo hablaba en parábolas, trataba de enseñar acerca del cielo,
o del reino de Dios con parábolas. Entonces recuerdan ustedes la parábola de las vírgenes, porque tiene mucho que ver acá, y la vamos a ver de hecho. Entonces vean qué interesante esto, porque dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. Está hablando de una ciudad. Fíjense que no está hablando de los habitantes de la ciudad, o sea, ni siquiera está hablando de la población. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, la esposa del Cordero es la iglesia, que sigue siendo una gran cantidad de miles de millones de seres humanos que fuimos salvos y que digamos desde el punto de vista escatológico, o no sé cómo quieran verlo ustedes, ya estamos, porque lo dice Efesios, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero esto es escatología, o sea, también es revelación, en el sentido de que la Escritura sí lo dice en Efesios, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, pero solo desde el punto de vista escritural, porque ni ustedes ni yo estamos sentados allá. O sea, la realidad es que estamos acá. Y recuerden, por ejemplo, que la Escritura dice que los justos con dificultad se salvan. Y también dice que hay un pasaje que es, que ustedes lo conocen perfectamente, dice que si fuera posible, engañará, porque habla del maligno, ¿verdad? Ustedes saben quién es. Dice que engañará, si fuera posible, a los propios escogidos. O sea, realmente, cuando hablamos de salvación y de condenación, por ejemplo, tenemos que recurrir a pasajes del Evangelio que dicen que ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna. Así que ya sabemos que el cristianismo no solo no es tan fácil, sino que según las en números o en encuestas, el cristianismo resulta que nos muestra una salvación que al final incluso Dios mismo o Cristo mismo nos da un, como un informe, o nos da estadísticas. A la hora de la hora, Él nos dice: miren, los justos con dificultad se salvan. O sea, solo con esa escritura nosotros nos ponemos a pensar, bueno, los justos se van a salvar, pero dice que con dificultad se van a salvar. Y luego dice, pregunta, ¿y dónde van a aparecer el impío y el pecador? O sea, el impío es el que no es santo, pero fue santo. Y el pecador es el que definitivamente nunca fue cristiano. Vamos a terminar aquí con esto, porque dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Miren la relación que hace entre Dios y el Cordero. Sigue hablando de ambos. Y las naciones que hubieren sido salvas vendrán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces fíjense que está hablando acá al final de los que son salvos, porque dice que no entrará en ella. Ha estado hablando de una ciudad. Entonces no podemos pensar que ha estado hablando de una ciudad, pero lo que quiere decir es que es un pueblo. No, ha estado hablando de una ciudad, porque aquí sí habla de la gente que entra en la ciudad. Y ya sabemos que hay una gran diferencia entre la ciudad y los que habitan la ciudad. Entonces, los que habitan la ciudad son hombres. O sea, en este caso, ¿qué tipos de hombres son? Dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Repito, y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que allí ya está hablando de quiénes son los que entrarán a la ciudad. Pero el punto es que según esto, literalmente la desposada, o sea, la esposa del Cordero, es la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque yo mismo no sabía que existen otras interpretaciones acerca de quién es la novia del Cordero.
yo no quiero adoptar una postura y decirles yo pienso y yo creo esto, sino yo simplemente me estoy limitando a mostrarles a ustedes que la escritura misma está planteando otro concepto de quién es la novia. Y entonces, por ejemplo, recuerden que Juan el Bautista decía que Jesús es el esposo. Eso sí quedó claro definitivamente desde el capítulo 3 y verso 29 del libro de San Juan, que ya sabemos que lo escribió el evangelista Juan, pero ahí claramente sí nos deja desde el apóstol Juan la categóricamente el carácter o la posición que Jesús tenía en relación a este misterio del esposo y la esposa del cordero, o sea, el esposo que es el cordero y su esposa, que primero es su novia. Pero en el verso 29 del capítulo 3 leemos, dice, el que tiene la esposa, está hablando Juan el Bautista, dice, vosotros mismos desde el verso 28, me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo. Está hablando Juan el Bautista, él está reconociendo que él no es el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Verso 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Así que es ahí donde aparece la frase, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién es el esposo? Jesús, él está hablando de Cristo, porque él dice, yo no soy el Cristo. Él ya señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden ustedes que eso fue una de las primeras declaraciones de Juan el Bautista. Y recuerden ustedes que a Juan le creyeron de tal forma que hay un momento en el que ustedes recuerdan que Jesús es atacado y cuestionado. Entonces Jesús, le hacen una pregunta a Jesús y él antes de responder les dice, bueno, yo les voy a responder esta pregunta, pero primero respóndanme ustedes una pregunta. Si ustedes me responden esta pregunta, yo les respondo la otra pregunta que ustedes me están haciendo. Y Jesús pregunta, ¿el bautismo de Juan es venía de parte de Dios o fue impuesto por los hombres? Entonces dice que los fariseos empezaron a hablar y dijeron, entre ellos, ¿verdad? Antes de contestarle, dicen ellos entre sí, estaban dilucidando, conferenciando, estaban tomando la decisión de qué respuesta darle a Jesús. Y entonces unos dicen, miren, si decimos que de Dios, nos va a preguntar entonces por qué no obedecieron y se bautizaron. Y si decimos que de los hombres, podemos ser apedreados por el pueblo, porque el pueblo sí creyó que el bautismo vino del cielo. Entonces cuando le contestaron a Jesús le dicen, no sabemos. Entonces Jesús aprovechó y les dice, bueno, pues yo tampoco les voy a contestar esa pregunta que ustedes me hacen. O sea, como quien dice, yo tampoco sé la respuesta porque ustedes no quieren contestar a esa pregunta. Imagínense ustedes esa actitud de Jesús, que definitivamente fue una actitud completamente humana, porque Jesús era 100% hombre y a la vez 100% Dios. Es un misterio. ¿Por qué? Porque estamos hablando del misterio de las bodas del Cordero, del misterio de quién es realmente la novia del Cordero que se va a convertir en la esposa. Ahora, pasemos a la pregunta de otra vez, pero desde el punto de vista del Nuevo Testamento, en 2 Corintios 11:2, para que veamos que acá el apóstol Pablo resulta que nos hace ver como que sí realmente la iglesia es la novia del Cordero. En 2 Corintios 11 vamos a leer en el verso 2 y dice, verso 1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo. Está hablando el apóstol Pablo a los de Corinto. Y les está hablando a los cristianos y les dice que los ha desposado, o sea, los ha casado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿A quién entonces dice el apóstol Pablo que va a presentar como una virgen pura a Cristo? A los colosenses, o sea, a los cristianos de Colosas, porque no les está enviando esta carta
que es la, perdón, a los cristianos de Corinto. No les está enviando la carta del apóstol Pablo a los gentiles de Corinto, ni a los filósofos de Corinto, ni simplemente a los gentiles de Corinto, ni siquiera se la está enviando a los judíos de Corinto, porque judíos había en todo el imperio romano. O sea, los judíos no estaban solo en Jerusalén, sino que había judíos en todas partes. Recuerden ustedes que los judíos regresan hasta lo que ahora es su verdadera nación, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta después de que la ONU organiza esa reunión de las Naciones Unidas para definir o para determinar si Israel merecía, tenía el derecho de convertirse en una nación. Y recordemos que eso fue un acontecimiento trascendental en la historia del pueblo de Israel, porque las Naciones Unidas reconocen que ese territorio de Palestina, o que parte de ese territorio de Palestina, sí le pertenece al pueblo de Israel, y es ahí donde surge definitivamente la nación de Israel ya en el siglo XX. Pero volvamos acá, porque entonces aquí Pablo sí está diciendo que es el pueblo son los cristianos, porque está diciendo, vuelvo a leer, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Bien, ahora veamos el otro concepto, porque estamos manejando tres versiones o tres interpretaciones de quién es la novia. Si la novia es la esposa, la novia que va a ser la esposa del Cordero es la iglesia, o si es, como leíamos en el Apocalipsis, es la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y ya hemos leído eso. Ahora vamos a ver la tercera interpretación de quién es la esposa del Cordero. El Cordero de Dios es Dios, claro, por supuesto, el Cordero de Dios es el Hijo de Dios, es el unigénito, pero recordemos nosotros que el Señor dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambió. Y realmente nosotros, los cristianos, tenemos la teología, entre comillas, de la Trinidad. Recuerden ustedes que nosotros creemos realmente que Dios se manifestó desde el Antiguo Testamento, pero sobre todo a raíz de la presencia ya física de Jesucristo hace 2000 años, y posterior a la ascensión de Cristo, nada menos que la bendita y maravillosa y divina presencia del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, de la prueba de que Dios se manifiesta en forma de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Y de ahí viene toda la teología de la Trinidad, que ustedes saben que incluso esa teología no es protestante, o sea, ya existía, porque eso realmente es parte de la teología católica. Toda esa explicación o esa interpretación de que Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero volviendo acá, quiero que veamos el concepto veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, acerca de quién es el esposo. Y si vemos acá que el esposo es Dios, en el Antiguo Testamento podemos descubrir quién era la esposa. Vamos a Isaías 54, y yo sé que ustedes también conocen estas escrituras, porque son escrituras muy importantes, y definitivamente Isaías 54, recuerden ustedes que están, como es lógico, como es según la matemática, el número 54 está después del número 53. El capítulo 54 está después del capítulo 53. Pero ¿por qué les digo esto tan evidente o tan obvio? Es que el capítulo 53 habla acerca de la crucifixión de Jesucristo. Todo el capítulo 53 habla precisamente de que Jesucristo fue desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Recuerden ustedes que dice como que escondimos, lo menospreciamos, escondimos de él el rostro, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El capítulo 53
habla de toda la crucifixión de Cristo y es nada menos que según el profeta Isaías. Yo ya sé que ustedes lo saben, pero recuerden ustedes que el profeta Isaías, más o menos los teólogos sitúan la escritura del libro de Isaías entre el 745 y el 680 antes de Cristo. Entonces, en esa época, más o menos, en ese siglo, en el 700, porque está entre el 680 y casi la mitad del 745, casi la mitad del 700, o sea, del siglo 8 antes de Cristo. Entonces estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo. Vean lo que dice el capítulo 54 acerca del esposo y vamos a ver acá quién es la esposa en ese tiempo. Dice verso 4 y 5. Dice: "No temas, pues no serás confundida." Le está hablando a, vean, desde el verso 1 dice: "Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas." Parece que le está hablando a una persona, pero ¿a quién le está hablando? Fíjense que los biblistas, aquí en el capítulo 54, como les he dicho, ustedes lo saben, utiliza el título "El amor eterno de Jehová hacia Israel." Le está hablando, no le está hablando a una mujer, le está hablando a Israel. Verso 4: "No temas, porque no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido," oigan bien, "tu marido es tu hacedor." Pero ¿a quién le está hablando Dios? A Israel. "Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado." Pero lo importante es que le dice: "Tu marido es tu hacedor." Aquí está declarando claramente que Dios ha tomado al pueblo de Israel, y no solamente son sus hijos, no solamente es su pueblo que era esclavo y él liberó. Le está hablando al pueblo de Israel como su esposa, porque le está diciendo: "Tu marido es tu hacedor." Ese es un pasaje muy importante. Estamos solo en el verso 4 y 5. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense qué interesante. ¿Qué pasa como un siglo después? En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3, verso 8 al 14, resulta que Jeremías, los biblistas o los teólogos, sitúan a Jeremías entre el 627 y el 580, digamos en el 600, más o menos, o sea en el siglo 7. En el siglo 8, antes de Cristo, Dios le dice al pueblo de Israel que él es su esposo. Pero ahora, ¿qué pasa un siglo después? En el siglo 7, que es donde en la época del profeta Jeremías. ¿Qué pasó un siglo después? Veamos el capítulo 3 y verso 8 del libro de Jeremías, y qué vamos a encontrarnos aquí. Nos vamos a encontrar con algo tremendo y algo que a la vez presenta una aparente contradicción, porque algunos piensan que la Biblia contiene contradicciones. Por supuesto, nosotros los creyentes solo creemos que puede presentar contradicciones, pero no se contradice. Ahora, ustedes saben que hay enemigos definitivamente no solo del Evangelio, sino que hay enemigos de la Biblia y hay declaradamente enemigos de Dios. Ustedes saben que no todos los ateos son indiferentes, sino que hay ateos que definitivamente son enemigos de Dios, y sabemos que incluso hay personas que son completa y declaradamente diabólicas, o sea, personas que rinden culto al diablo, creen en el diablo, tienen incluso, ustedes han escuchado
el concepto de misa negra. O sea, ustedes han visto tal vez en televisión que todo eso es real, ha existido, que incluso existe una, que es un libro realmente de un filósofo que es, que creo yo que es la, es como una antibiblia, digamos que es una biblia completamente satánica, hasta me da pena decir la palabra, ¿verdad? Porque nosotros tenemos mucho respeto, mucho amor por la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios es santa, para nosotros la Biblia es inspirada por Dios, para nosotros realmente incluso escuchar que exista una Biblia, entre comillas, que sea satánica, hasta nos choca, ¿verdad? No, nosotros rechazamos todo eso, nosotros reprendemos a Satanás. Y recuerden ustedes que incluso recurrimos a los pasajes donde Jesús les dio autoridad a los apóstoles de hollar serpientes y escorpiones. ¿Se recuerdan todo eso? Y ustedes saben que incluso hay una teología de la guerra espiritual y de la autoridad que tenemos nosotros sobre los demonios y cosas así, que hay algunos pastores, evangelistas y siervos de Dios que participan en liberaciones o, como lo llaman los católicos, en exorcismos, pero definitivamente son seres humanos como nosotros y que tienen peleas a nivel espiritual con demonios, ¿verdad? Pero el tema no es ese. El punto es que acá pasa algo tremendo que yo creo que ustedes también conocían, y si no, es precisamente de lo que quiero hablar. Dice en el capítulo 3 y verso 8 del libro de Jeremías, fíjense que Dios está hablando a través de Jeremías. ¿Y qué le dice Dios a su pueblo? Dice, como uno de los títulos que los biblistas ponen, dice: Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Entonces Dios le está hablando a su pueblo Israel, que es originalmente, ya lo leímos en Isaías, es su esposa. Pero aquí, ¿qué le dice? Le dice acerca de la carta de divorcio, verso 3 del 8 al 14, dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Y la carta de repudio era, dice en la antigüedad, que era un derecho que tenían los hombres para el repudio. El hombre se reservaba el derecho de disolver la unión conyugal con su mujer. Esa era la carta de repudio. Eso era un derecho que tenía el hombre de disolver, fíjense bien que es como el divorcio, dice, de disolver la unión conyugal con la mujer. Por supuesto que era para casarse con otra, pero aquí está hablando el Señor de que le dio carta de, dice, ya la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró. Porque ya saben ustedes cuál es la analogía que está haciendo Dios acerca de cuál es la fornicación, entre comillas, espiritual. Y la fornicación espiritual es la creencia, ¿verdad?, en otros dioses, o el rendirle culto a imágenes que ya sabemos que es algo que Dios abomina terriblemente. Dice: y sucedió que por juzgar a ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Por qué? Porque las imágenes de los falsos dioses o de los ídolos están hechos de piedra o están esculpidos en madera. O sea, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. La está exhortando. Reconoce, verso 13, pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, o sea, has faltado a tu deber. La prevaricación es faltar al deber. Has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Dice que fornicó, o sea, que fue idólatra, porque los árboles
en ese tiempo las culturas paganas ofrecían sacrificio en los árboles. Ya vamos a terminar porque desafortunadamente el tiempo se nos fue, pero solo quiero terminar de leer acá. Dice: y no oíste mi voz, dice Jehová, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Oiga, ya le había dicho que él le había dado carta de divorcio, pero ahora que le dice en el verso 14, por convertidos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. No dice yo era vuestro esposo, yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia, con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén. Aquí está la prueba de que le está hablando al pueblo de Israel. Trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Así que desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero ya les mostré yo acá las tres realmente interpretaciones de quién es la novia, quién es la esposa. En el Antiguo Testamento, la esposa de Dios era el pueblo de Israel. Dice en Isaías que él es el marido, o sea, él es el esposo de tu hacedor, o sea, está hablando de hacedor con mayúscula, es el esposo del pueblo de Israel. Aquí en Jeremías le dice que le ha dado carta de divorcio, y en el Nuevo Testamento habla de la esposa del Cordero, y que nos hacen ver, digamos, los apóstoles o los autores de las epístolas nos hacen ver e interpretar lo que nosotros creemos acerca de que la novia es la iglesia, pero luego en Apocalipsis nos da otra imagen, que nada menos que la esposa o la desposada es la nueva Jerusalén. Así que yo solamente les he planteado esto, y en esta tarde vamos a orar para dar gracias. Los he dejado simplemente con una serie de dudas, porque también me interesa que ustedes estudien la palabra de Dios y puedan tener un criterio acerca de qué significa realmente esta doctrina de la novia del Cordero o la esposa del Cordero, y cómo está relacionada con las bodas del Cordero. Vamos a orar en esta tarde dando gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Yo sé que para algunos ha sido complicada, que para algunos ha sido hasta contradictoria, Señor, pero sencillamente yo he leído tu palabra porque algunos tenemos un concepto acerca de quién es la novia del Cordero y otros tienen otra interpretación. Pero la verdadera interpretación tú nos la darás, tú nos aclararás cualquier duda si nosotros te pedimos, si nosotros oramos, si nosotros meditamos. Y el propósito de estos programas son, Señor, para que todos los televidentes puedan estudiar tu palabra, puedan meterse más profundamente a la meditación y al estudio de tu palabra. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.